Pues son las 19:30. Empezamos ya y lo haremos con una pequeña presentación. Lo primero es disculpar el cómo tengo la garganta. Intento no dar mucho las manos y saludar y los tres besos, porque si no creo que voy a infectar a más de uno. En cualquier caso, decir simplemente, voy a ser muy breve, que la Gran Logia de España y en concreto la Gran Logia Provincial de Cataluña se encuentra hoy honradísima con la presencia del doctor Antonio Piñero, al cual podemos calificar como el mayor y mejor experto en gnosticismo y en cristianismo primitivo de España y uno de los tres o cinco mejores del mundo. Y la verdad que tenerlo aquí pues es un enorme honor para todos nosotros. Don Antonio Piñero es un catedrático de filología griega de la Universidad Complutense de Madrid, que está especializado en la lengua y literatura del cristianismo primitivo. Es licenciado en filología clásica de la Universidad de Salamanca, es licenciado también en filosofía pura de la Universidad Complutense de Madrid y es también licenciado en filología bíblica trilingüe en la Universidad Pontificia de Salamanca. Es doctor en filología clásica de Madrid y ha desarrollado toda su carrera profesional como docente de catedrático de filología neotestamentaria, filología griega, desde 1984 hasta 2011. Como antes he dicho, es uno de los mayores especialistas, tanto a nivel nacional como internacional, sobre cristianismo primitivo y judaísmo, Nuevo Testamento, apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y es también asesor de temas sobre Oriente Próximo, sobre cristianismo y sobre judaísmo de la revista National Geographic. Ha escrito más de 40 libros y ha escrito también artículos y capítulos de otros libros en número de más de 200. Yo creo que vamos a deleitarnos y vamos a disfrutar de esta conferencia de hoy. Y muchísimas gracias, doctor, por haber venido y haber tenido la gentileza de estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, querido amigo. Óscar, probablemente se nota que es amigo. Entonces, ustedes le hacen caso, como se dice en latín, cum mica salis. Mica se entiende perfectamente, y salis también, es decir, con un poquito de sal. Bien, yo debo decir que estoy encantado de estar aquí. Créanme, de verdad, no es este un público en absoluto corriente, sino súper selecto, y hace que un orador se ponga a temblar por dentro. La conferencia de hoy la he titulado El cristianismo primitivo y en especial la gnosis o el conocimiento de lo oculto. Y voy a hablar de una manera especial de eso último, de la gnosis y del conocimiento de lo oculto, pero en la antigüedad, es decir, no de una gnosis del mundo de ahora, del siglo XX o XXI, sino de los inicios del cristianismo primitivo, que es en el ámbito en el que yo me muevo. Pero me van a permitir que haga, como es necesario, una suerte de larga introducción a la gnosis en el cristianismo primitivo, porque si no, no se entendería. Y segundo, yo voy a explicar una serie de conceptos que no tengo tiempo de fundamentar. Es decir, posiblemente ustedes dirán que algunas de mis manifestaciones son altamente voluntaristas o sacadas de la manga, pero no es así. Créanme a priori que cualquier cosa que yo diga aquí, por rara que pueda parecerles a alguno, está muy pensada después de largos años de contacto con los textos y de muchísimo tiempo de reflexión e investigación sobre el cristianismo primitivo. Lo primero que tengo que decir es que en realidad deberíamos hablar de cristianismos,
en plural, no de cristianismo. Porque son muchos al principio y la diversidad es congénita, como trataré de demostrar, al movimiento cristiano. La segunda idea interesante es que, en contra de lo que suele decir la gente, no fue Jesús el fundador estricto del cristianismo, porque el cristianismo, razón sencilla, nace después de la muerte de Jesús. Jesús no fue cristiano, ni pretendió jamás fundar una religión nueva, sino que fue un judío que en todo momento intentó ir a la profundidad de su religión y manifestarla en su esencia más profunda y más íntima. Otra noción importante es que el cristianismo o los cristianismos nacen como una reinterpretación de la vida, figura y misión de Jesús. Es decir, una vez muerto esto. ¿Y cómo se fundamenta? Quien lea los evangelios muy deprisa no caerá en la cuenta, pero quien lleve mucho tiempo leyendo los textos caerá en la cuenta que en los evangelios hay dos claros referentes. Uno, un maestro de Galilea, fracasado por cierto, un individuo que se encontraba muy a gusto llamándose en todo caso profeta, un exorcista y un sanador que de ningún modo se consideraba a sí mismo otra cosa sino hijo, como cualquier otro, de un Dios común a los demás, que era Yahvé, primer referente, y un segundo referente al que vamos a llamar Cristo celestial, que es el hijo físico del Dios ultra altísimo y ultra poderoso, que es el Dios de los judíos, pero un hijo físico y real. Como pueden ustedes imaginar, la ciencia histórica está absolutamente de acuerdo en esta primera figura referente, a saber, en un Jesús que jamás se creyó otra cosa que un proclamador del futuro reino de Dios en la tierra de Israel. Y que en todo caso, y probablemente a empujones por sus discípulos, en la última hora de su vida, quizás, y en esto se discute mucho en la historiografía, se consideró, probablemente, fíjense, quizás es posible, se discute el Mesías de Israel. Sin embargo, si ustedes leen los evangelios, esta vez con sencillez, o leen a Pablo, se encontrarán con un Cristo celestial que es un hijo anterior incluso a la sabiduría divina preexistente que iba con los judíos en el Éxodo y que les alumbraba como la sabiduría divina, etc. Es decir, con una personalidad totalmente divina o en gran parte divina. ¿Cómo puede ser esto? Pues si la historiografía dice que el análisis sensato y concienzudo de los evangelios nos lleva a postular que Jesús se creyó a sí mismo un mero hombre, un mero judío, y sin embargo se ha transmitido de él que es el hijo físico de Dios, no queda nada más que una solución. Este personaje, como otros de la historia, ha sufrido un notable proceso de idealización. Es decir, se ha repensado su figura y se la ha exaltado desde un nivel humano a un nivel divino. Esta exaltación tiene una base. Y la base es que los seguidores de Jesús estuvieron rapidísimamente convencidos de que Jesús había resucitado. Y dirán ustedes, vaya una cosa en el judaísmo que creía en la resurrección de los muertos.
creía, sí, en la resurrección de los muertos, pero de todos, e inmediatamente antes del juicio final, y con un reino del Mesías previo, pero de ningún modo, no hay ningún caso propiamente de resurrección estricta en las Escrituras, sino de gente que no muere y va al cielo como Elías o como Enoc, o que ha muerto y de alguna manera es asunto al cielo como Moisés en leyendas posteriores, pero no estrictamente resucitado. El que una secta judía diga que uno especialmente ha resucitado y antes del juicio final era un fenómeno absolutamente insólito dentro del judaísmo. Y esta es la base. No me pueden pedir a mí que yo como historiador explique por qué los primeros cristianos creyeron que Jesús había resucitado. La historia tiene que decir: yo no lo sé, personificada en mi persona. No sabemos por qué. Pero sin la creencia firme en la resurrección, no se explica los orígenes del cristianismo que vendrán después. Bueno, esta idealización, que a mí me gusta definirla como repensación de la figura de Jesús y reinterpretación, se hace por dos vías. Una es que Jesús ha sido resucitado porque era un hombre maravilloso y que había cumplido tremendamente la ley, y que Dios, en premio a su justicia y en premio a su muerte injusta, lo eleva al cielo y lo pone de pie o sentado. De pie es menos importante, sentado es más importante, a la derecha del Padre. O sea, una línea es la elevación junto a cabe Dios. Eso supone que este personaje es inmediatamente representado como divino. Y la segunda línea es la confirmación de la idea mesiánica. El testimonio del cristianismo primitivo dice claramente en un discurso de Pedro que Dios ha exaltado a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado y lo ha constituido, arriba, Señor y Mesías plenamente. Y si es Mesías, dado que su función mesiánica no había podido completarse en la tierra, tendría que volver a completar esa misión. Esos dos carriles, repito, deificación, divinización, de algún modo, y tampoco pregunten a un historiador cómo eso se logra, y segundo, reafirmación de su mesianismo. La divinización no es una cosa rara, solo les voy a poner un ejemplo en mi guía para entender el Nuevo Testamento, que es uno de los libros de los que yo estoy más contento. Aduzco el caso de Elvis Presley, siglo XX y XXI. Hay montones de gente que creen que ha resucitado. La gente se casa y se bautiza en su nombre. Es más, Presley vive entre nosotros. Muchos sociólogos norteamericanos, y en concreto los judíos, han caído en la cuenta que el proceso de divinización de Elvis Presley en el siglo XXI no dista mucho del proceso de divinización de Jesús. Así que no se extrañen, y un historiador menos, que en el siglo I se pueda divinizar a una persona, dado que ese proceso se da también en el siglo XX. Ahora bien, lo que decían los cristianos es que ninguno de los dos carriles, o sea, como vías del tren por las que circulaba esa idealización, ninguno de los dos iba en contra del monoteísmo judío. Es decir, no explicaban cómo entendían la divinización. Faltarían 4 o 5 siglos para que sesudos padres de la Iglesia en los concilios de Nicea, Éfeso y Calcedonia explicaran cuál es la naturaleza del Mesías. No lo explicaban,
pero de ninguna manera pensaban que esa divinización iba contra el monoteísmo, es decir, que solo había un Dios único y ese Señor y Mesías era de algún modo su hijo, pero sin romper el monoteísmo. ¿Cómo lo entiendan ustedes? Yo no lo sé, y yo tampoco, porque para nosotros, con nuestra racionalidad del siglo XXI, es dificilísimo entender este proceso. Pero sí les puedo asegurar que después de muchos años de estudiar, este proceso de divinización se da incluso dentro del judaísmo mismo, hasta el siglo II, es decir, no entre los judeocristianos, no, sino entre los judíos normativos del siglo II, sin considerar jamás que se rompe el monoteísmo. He intentado explicarlo en una guía para entender a Pablo, una interpretación del pensamiento paulino que he madurado durante cerca de 3 años y medio y que creo que el año que viene vendrá a la luz esta obra. O sea, simplemente puedo afirmar que eso es así. Pues bien, este proceso de idealización transcurre, y esto es importante decirlo e insistir, dentro de pautas judías, pero no un judaísmo normal, sino un judaísmo que desde la época de la muerte de Alejandro Magno, es decir, cuando los ejércitos griegos y las monarquías griegas dominan no solo todo el Mediterráneo oriental, sino que llegan hasta la India e introducen el griego como lengua común de la época, el inglés de la época, un judaísmo, digo, profundamente influido de alguna manera por una especie de platonismo vulgarizado y por una suerte de estoicismo común respecto a la moral y la ética que se había extendido por todo el imperio. Es decir, no es un judaísmo corriente, sino que es un judaísmo, sin que ellos quisieran aceptarlo muchas veces, profundamente influido por una mentalidad helénica. Por ahí culmina una parte de la explicación. Pues bien, en otra obra que he escrito, que se llama Cristianismos derrotados, pongo el ejemplo de que si alguno de nosotros hubiera tenido o tuviera la suerte de descender hacia el 150 en Asia Menor, es decir, en la actual Turquía, en la parte oeste de Turquía, donde está Izmir, Esmirna y Éfeso, y Halicarnaso, el antiguo Halicarnaso, Bodrum, etcétera, por ahí, vería, al aterrizar allí, que había por lo menos 10 o 12 cristianismos que iban desde concepciones radicalmente distintas, como unos que afirmaban la preexistencia de Jesús como Logos, verbo eterno del Padre, hasta otros que decían que este Jesús había nacido como un señor corriente de su padre y de su madre, que efectivamente era el Mesías, pero que su madre no era una virgen y por lo tanto este señor no podía ser Dios exactamente igual que otros. O había unos evangelios que circulaban por allí, que son gnósticos, que ponían a María Magdalena y a otras mujeres en una especie de pedestal dentro de lo que era la comunidad cristiana como maestra de los mismos varones. Pero había otros, por ejemplo, que despreciaban absolutamente cualquier contacto con mujeres y que proclamaban que aquel que se casara en realidad no era apto para la salvación. Es decir, era un cristianismo totalmente divergente. Pues bien, ustedes mismos o yo mismo, si hubiéramos tenido esa oportunidad de ir con una nave del tiempo, veríamos que dentro de esa multivariedad del cristianismo había, sin embargo, 3 grupos importantes. Un grupo es el judeocristianismo, es decir, aquellos judíos
los más judíos seguidores de Jesús, que habían formado, digamos, una secta dentro del judaísmo que en principio solo se diferenciaba porque admitían que el Mesías había venido ya, y era Jesús de Nazaret. Y a partir de ahí había otras diferencias. Segundo grupo, vería a otros que no eran judeocristianos, sino paganocristianos. Es decir, gente convertida a la fe de Jesús como Mesías, pero que procedían del paganismo. Y fundamentalmente eran paulinos. Es decir, iglesias que o bien así habían sido fundadas por Pablo, o bien por sucesores de Pablo, discípulos de Pablo, o gente del círculo paulino. Y también vería otro grupo de unos cristianos que son los que llamamos gnósticos, que se creían los más especiales y los dignos, los únicos dignos de recibir la salvación. Para llegar a estos vamos a ver brevísimamente qué es lo que pensaba cada uno de estos grupos. Evidentemente, simplifico. El grupo judeocristiano naturalmente creía que Jesús era el Mesías. En cuanto a su mesianismo, afirmaban que era el Mesías de Israel, y solo de Israel. Si algún pagano quería aprovecharse de los beneficios del Mesías, tenía que hacerse judío. Y el reino de Dios, si venía, vendría en la tierra de Israel y naturalmente echaría a los demonios de los romanos y los griegos al abismo. Ese reino tendría naturalmente no solo bienes espirituales, sino grandes bienes materiales, de tal modo que Israel sería como una jauja feliz. Y muchos pensaban que ese reino iba a durar 1000 años. Y que después vendría el Israel eterno todavía más feliz. Pero lo importante es que estos seguidores de Jesús seguían pensando que la ley de Moisés era totalmente vigente para salvarse, pero para todos. Es decir, ningún pagano se salvaría si no cumplía de algún modo completa la ley de Moisés. Por lo tanto, seguía vigente la circuncisión, seguía vigente las leyes de los alimentos. Y respecto al templo, mientras el templo subsistió en Israel, es decir, hasta que los romanos lo liquidaron al final de la gran revuelta judía contra Roma en el año 70, por la mano del emperador Tito, futuro emperador Tito, hijo de Vespasiano, hasta el momento en que el templo subsistía, el gran grupo de judeocristianos que estaba en Jerusalén no hacía nada más que rogar en el templo, asistir a los sacrificios, y rogar a Dios que se acabara este mundo de una vez y que viniera el Mesías. Sin embargo, después de la destrucción del templo, la mayoría espiritualizó lo de los sacrificios y algunos llegaron a pensar que Jesús se había autosacrificado y que con ese único sacrificio, ojo, esto es una idea que luego recoge el paulinismo, bastaba, con un único sacrificio bastaba y ya no había que intentar volver a reconstruir el templo ni ponerse otra vez a sacrificar animales. Y por último, se organizaban, pues igual que las sinagogas, con sus ancianos, como tenían también los esenios, es decir, esos judíos que están detrás de los manuscritos del Mar Muerto. El segundo grupo, el grupo paulino, estaba compuesto de algunos judeocristianos muy helenizados, judíos pero muy helénicos, de lengua griega, o fundamentalmente de paganos que pululaban alrededor de la sinagoga y que por fin habían visto la gran liberación del paganismo en Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo, y en esto resumo brevísimamente la teología de Pablo, Pablo, utilizando el sistema platónico de la división entre arriba bueno, abajo malo, arriba espíritu, abajo materia, arriba luz, abajo tinieblas, decía que el Mesías había venido a traer la luz no solamente para los judíos, para ellos lo primero, sino también para un cierto número de paganos que solo Dios sabía. ¿Y por qué?
Fíjense, el núcleo del mensaje de Pablo era responder a este por qué. Pues porque la gran promesa anterior a la ley de Moisés, que es la alianza de Dios con Abraham, tenía tres partes. Una, te concederé a ti, Abraham, una gran descendencia, el pueblo elegido. Dos, te daré una tierra, la tierra prometida de Israel. Y tres, serás padre de numerosos pueblos. Pablo cae en la cuenta que el Mesías ya ha llegado y Abraham no es padre de numerosos pueblos. Por tanto, ha llegado el momento que esos numerosos pueblos, dentro de muy poco, porque Pablo estaba convencido de que en su propia vida vendría el fin, si no, lean ustedes 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, y se convencerán. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Antes del fin del mundo tenía que entrar numerosos pueblos, es decir, algunos paganos que representaran a esos numerosos pueblos y se injertaran en Israel. Si no, no podría llegar el final. ¿Y por qué no podía llegar el final? Porque no se había cumplido la promesa completa a Abraham. En Pablo tenemos al primer judío que exegiza de esta manera la promesa a Abraham. La mayoría de los judíos decía, no, eso de numerosos pueblos se cumple porque Israel está llamado en la época mesiánica a ser la luz de todas las naciones. Y con que sea la luz, el templo arriba, y enseñemos a todo el mundo que existe la ley de Moisés, ya somos padres de numerosos pueblos, puesto que les aportamos la luz de la sabiduría. Y Pablo dice, ni hablar. Esta es la gran renovación de la teología judía por parte de Pablo. Ni hablar. Tienen que convertirse al Mesías algunos pueblos judíos, paganos, y si no, no vendrá el final. Y entonces, Pablo, y ahora sí que aprieto la teología, dice, Dios me ha revelado que en estos momentos finales, Dios ha hecho una especie de reforma del sistema de salvación. Antes se nos ha dicho que los paganos no se salvaban nada más que siendo judíos, haciéndose judíos, y los varones, por supuesto, circuncidándose. Ahora, Dios me ha dicho que la circuncisión es espiritual. Y utilizando un tema platónico, dice, a la circuncisión carnal, en estos momentos, para los paganos, esa circuncisión carnal ha sido sustituida por una circuncisión espiritual, que es el acto de fe en el Mesías o el bautismo. Segundo, la ley carnal, que trata de los alimentos y de la pureza, ha sido sustituida por una ley espiritual, que es la ley del Mesías o ley del amor. Todo aquel pagano que se convierta a la fe en Jesús y que cumpla esta circuncisión espiritual y esta ley del amor, se salvará exactamente igual que los judíos, pero manteniéndose como paganos. Repito, se salvarán igual que los judíos, pero manteniéndose como paganos, es decir, no tienen que circuncidarse físicamente ni cumplir esas leyes que son solo para los judíos. Pero ojo, y aquí tengo que hacer una grave advertencia, a lo largo de muchos siglos se ha entendido fatalmente la teología de Pablo porque se ha sacado una consecuencia que Pablo jamás, jamás sacó. Y pongo la mano izquierda y derecha y mi cuello y lo demostraría con textos de Pablo, ahora no tenemos tiempo. Pablo jamás sacó la consecuencia de que los judíos deberían también abandonar la ley de Moisés. Jamás. Nunca Pablo renegó de su judaísmo. Y jamás dijo eso, sino todo lo contrario. Vayan a 1 Corintios 7, 19, 20, 21, 22 y 23, y lo verán con entera claridad y otros pasajes más. Los judíos seguirán siendo judíos.
se salvarán creyendo en el Mesías. Y los paganos seguirán siendo paganos, es decir, no se hacen judíos, pero son herederos de Abraham, puesto que ellos reciben la circuncisión espiritual, que es el acto de fe, y reciben una ley espiritual, que es la ley del amor del Mesías. Esta es una teología tan fantástica, tan increíblemente fantástica. Observen ustedes que de un plumazo borra Pablo todos los problemas que tiene un varón en el Imperio Romano para hacerse judío. Observen y piensen un poquito, imagínense lo que era un baño público o un gimnasio donde todos los varones estaban desnudos. El judío que fuera allí, que había sido circuncidado con un cuchillo de sílex, y sobre todo un adulto, aquello era una carnicería de gran calibre en el pene de ese circuncidado, sobre todo de adulto. Los romanos y los griegos se tiraban por el suelo de risa, diciendo, mira, mira, el judío. Aparte que estaba prohibido en la circuncisión en el Imperio Romano, porque se consideraba un acto grave de lesión corporal. Ahora la circuncisión es espiritual. Y ahora esa ley de los alimentos está sustituida por la ley del amor. Ya se pueden ustedes imaginar que esta teología debidamente vendida era imbatible en el imperio y no podía ser contrarrestada por ningún mesianismo ni ningún judaísmo de ninguna clase. Ese era el segundo grupo. Este tenía todas las cartas para que en el juego de la historia triunfara. Y la tercera eran los gnósticos. Y aquí me tengo que detener. Los gnósticos eran muy poca gente, muy poco, y afirmaban que eran los únicos que de algún modo habían puesto en práctica la idea de que todo el ser humano está compuesto de alma y espíritu, o mejor, en términos platónicos, todo ser humano está compuesto de cuerpo, alma inferior, desde el ombligo hacia abajo, o desde el diafragma, mejor hacia abajo, alma inferior o alma, hálito por el cual nos movemos, y espíritu, desde el diafragma para arriba, que es el espíritu. Pues bien, opinaban los gnósticos que la inmensa mayoría de los mortales estaban ebrios, borrachos de la materia en este mundo. Y que por lo tanto, lo que tendrían que hacer es despertar de esa tremenda borrachera, ebriedad, de modo que el espíritu volviera a surgir al plano que debería de tener, puesto que el espíritu es aquello que distingue a un hombre de un animal. Y el espíritu es consustancial. Por ser espíritu, todo esto es hipotético, diríamos nosotros, pero para ellos era una verdad absoluta y no había que demostrarlo, puesto que el espíritu es consustancial con la divinidad. Estos gnósticos, en general, afirmaban que solo a un grupo de la humanidad, sin decir por qué, la divinidad supertrascendente había concedido la posibilidad de caer en la cuenta de que tenían un espíritu interior y que eso era lo más importante. Gnosis significa conocimiento en griego. Sustantivo. Y gnosticos, adjetivo, significa el que tiene conocimiento, el conocedor. Ese es el gnóstico. Y el conocedor es aquel que cae en la cuenta que Dios le ilumina que lo importante es la parte superior, ni el cuerpo, ni el alma, sino el espíritu. Es, por lo tanto, un movimiento esotérico para muy poca gente.
los agraciados por la divinidad, sin que me pregunten tampoco como historiador por qué llegaban a esta conclusión. Están convencidos de que el mundo, la materia, y leo para no mixtificar absolutamente nada su pensamiento, es mala y transitoria, que lo único que importa es el espíritu, que éste tiene su patria verdadera, no en el mundo de aquí abajo. Ese espíritu debe buscar una iluminación de lo alto, que le enseñe el camino hacia el cielo y le ayude a escapar de la prisión de esta existencia. Traducido a la práctica, los gnósticos, y ahora veremos cómo se unen con el cristianismo, los gnósticos forman parte de ese tipo de gentes espirituales que, gracias al conocimiento que ellos tienen debido a una revelación, se autoexcluyen de la masa de la humanidad y enseñan que hay que soñar todo el día con un orden ideal que trasciende este mundo. En consecuencia, hay que renunciar a todo lo material, a todo lo que usualmente desean los humanos, y sentirse libre de tal modo que el espíritu vuelva allá de donde procede. Pues bien, la revelación celeste de la gnosis es puramente intelectual, es decir, no contiene ningún elemento material. La gnosis como tal existe en muchísimas religiones, tanto antiguas, por ejemplo, los Upanishads indios son gnósticos, porque tienen este principio fundamental. Sobre todo es gnóstico aquel que cree que de alguna manera el espíritu que inhabita dentro de los hombres es como una centella o chispa de ese sol o fuego o luz que es el ser absolutamente trascendente. El gnóstico cristiano es el que, habiendo nacido de algún modo, habiéndose convencido previamente de que Jesús es el Mesías, lo interpreta como el último revelador de la historia. Es decir, del mismo modo que los musulmanes interpretan que Mahoma es el último revelador de la historia de todos los profetas y que detrás de él no hay ninguno. Pues bien, el gnóstico piensa que Jesús, tras su resurrección, ojo, el gnóstico distingue claramente entre el Jesús carnal y el Jesús espiritual. Y dice, el Jesús carnal se ha apiadado de los pobres hombres que andan por ahí, incluso cristianos, y les da una revelación acomodada a sus almas y a sus cuerpos. A los paganos no los hace ni caso, porque los paganos solo tienen cuerpo, y le ocurrirá lo mismo que a los perros, que cuando se acabe su hálito vital, desaparecerán totalmente del universo. Y solo a nosotros nos ha enseñado los misterios del reino de Dios. Y aquí empalman los gnósticos con el cristianismo. Si ustedes ven el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, observarán que el Jesús de Marcos dice claramente a sus discípulos que solo a ellos les enseña los misterios del reino de los cielos y a nadie más. Que a la plebe les habla en parábolas porque no tienen otra capacidad más que entender lo elemental. Pues bien, esta idea sigue en el cristianismo entre los gnósticos y afirman que Jesús, después de la resurrección, estuvo en la tierra un montón de tiempo enseñando estas verdades que solo pertenecen a los privilegiados. Fíjense, en el Evangelio de Lucas, después de la resurrección, está Jesús en la tierra 24 horas. En los Hechos de los Apóstoles, aunque sea del mismo autor, pero escrito probablemente unos 20 años más tarde, Jesús está en la tierra revelando 40 días.
en un apócrifo que es cristiano, aunque se llama Apocalipsis de Isaías, es decir, es un antiguo escrito judío que ha sido reescrito por los cristianos, está Jesús en la tierra 565 días. Y por último, en otro apócrifo gnóstico del siglo IV, finales del IV y principios del V, porque es una obra compuesta que se llama Pistis Sophia, la fe sabiduría, se afirma que el Jesús resucitado estuvo 12 años en la tierra enseñando a los apóstoles la verdad del reino de Dios. Pues bien, los gnósticos son los que siguen esta corriente. Y los maestros gnósticos son aquellos que de alguna manera son los sucesores de estos apóstoles que han recibido el misterio del reino de los cielos. Y ahora se explicarán ustedes por qué dentro de los cuatro evangelios, el más místico, esotérico y raro de todos, que es el Evangelio de Juan, que es, tiene una mentalidad también gnóstica, es el que atrae rapidísima la atención de estos cristianos gnósticos, y ya en el 170 tenemos el primer comentario a un evangelio de un tal Heracleón, discípulo de Valentín, otro gnóstico que enseña en Roma hacia el 140, y escribe este Heracleón el primer comentario al Evangelio de Juan, porque es el único evangelio que merece la pena, porque es el que transmite el Jesús profundo. Así que el gnóstico es aquel que está totalmente convencido que Jesús es el último revelador y que no hay otro. Bueno, y ahora vayamos al fundamento de estos gnósticos. Vamos muy bien de tiempo. Vamos bien. Perfectamente. Hasta las 12 de la noche podemos. Hasta las 12. Lo siento por ustedes, yo tengo cuerda para rato, ¿eh? Que estoy acostumbrado en la universidad a dar clases de 2 horas. No nos tiran. Pues mire, fíjese. Lo primero, voy a resumir en 13 principios las razones básicas de la gnosis. Si quieren más información, y hago propaganda, en Los cristianismos derrotados lo tienen. 13. Primero, algunos no hay ni que explicarlo, ni ellos tampoco lo explican. Existe un Dios trascendente que es el gran espíritu universal que podemos denominar uno, bien y prepadre, es decir, es anterior a toda paternidad que podamos concebir. Uno, bien, supertrascendente, espíritu eterno. Esta divinidad, atención aquí, y ya verán cómo esto es platónico. Esta divinidad no es simple, sino compleja. Es masculina, femenina. Esta divinidad, el uno, tiene su ennoia, ennoia es femenino, tiene su pensamiento, y convivió magnos siglos en enorme paz y soledad con su pensamiento solo, infinitos siglos. Por lo tanto, la divinidad es doble. Pero llegado un momento, esta divinidad, todo esto es antes del tiempo, es decir, el uno y su pensamiento engendran al logos, a la palabra que en este momento todavía es una palabra no proferida hacia afuera, sino solo hacia adentro, hacia esa divinidad que es como una especie de tríada, fíjense, ¿eh? Como estos van caminando hacia la Trinidad, pero una tríada especial, masculino el uno, ennoia, que es femenino, pensamiento, y el Hijo. Y ahí está magnos siglos. Pero algo tuvo que pasar en la divinidad, y el gnóstico lo sabe porque él está aquí en el mundo, existe el universo. Luego, en algún momento, ese Dios decidió expandirse. Y se expande para formar una plenitud de la divinidad. ¿Y cómo se expande?
pues creando como si fuera el sol que estaba continuamente encerrado en sí mismo y de repente se abre y empieza a proyectar hacia afuera sus rayos, creando como una especie de círculo en el que habita solamente el sol y sus rayos. Esas emisiones se llaman en el gnosticismo, en la gnosis que estamos tratando de explicar, se llaman eones. Eón en griego quiere decir entidad. Y, atención aquí, que esto es muy importante, esta divinidad la crea a esas entidades primero en cuanto a su materialidad, en cuanto a su sustancia. E inmediatamente, en un segundo momento, las crea en cuanto a su conocimiento. Es decir, les infunde a esas entidades el conocimiento de sí mismo. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense, los gnósticos afirman que nada en el mundo es perfecto si no es dual y masculino y femenino. ¿Por qué? Porque el mundo de aquí no puede ser sino un reflejo del mundo de allá. Esto es platonismo puro. Puro Platón. Puro Timeo. Y Génesis 1. Y entonces, esta divinidad, en un momento, se expande hasta formar la plenitud de la divinidad. Pero fíjense lo que ocurre. Hay un momento en el que, entre la creación de estos entes divinos, entre la creación material y en la concesión del Espíritu, hay un momento en que el último de esos eones creados, imagínense, pueden ser infinitos según unos gnósticos, o según otros gnósticos son solamente 39 o 40, lo que quieran. Vamos a escoger el sistema más sencillo. El último de los eones rompe la ley, una doble ley. Una, de que nada se puede hacer en la divinidad si no es por pareja, por cónyuge. Y segundo, fíjense, o sea, primero rompe la ley de la dualidad, porque el trascendente, repito, no es uno solo, sino uno bien más su pensamiento, es decir, principio masculino, principio femenino. Rompe, y ella sola se llama sabiduría, fíjese, para colmo, esta entidad se llama sabiduría, intenta conocer por sí sola y antes de tiempo las profundidades del uno y del bien. Este intento de conocer por sí sola y antes de tiempo es lo que los gnósticos denominan el grave pecado y error de sabiduría. Y este pecado y error es lo que dará origen al universo. ¿Me han entendido hasta aquí? Vale, esto es muy importante. A partir de ahí se forma una sucesión que llevará a la creación del universo. Pero atención, los gnósticos de alguna manera dicen lo mismo que nuestro espíritu procede del Padre y el Logos procede del Padre y la plenitud de la divinidad procede del Padre, hay otra ley, es que al emitir la divinidad, aquello que se emite siempre es inferior que el emisor. Es decir, nadie será tan pleno como el uno que emite. Aunque sea divino, siempre será inferior. Así que se imaginan ustedes que a cada emisión es una escalera descendente desde lo más arriba y el uno el Padre hasta la materia que está abajo. Pues bien, esta sabiduría, en el momento en que comete este lapso, el uno y el bien se enfada y de un manotazo la expulsa de la plenitud de la divinidad. Imagínense que es como un sol que está totalmente cerrado y de una patada la echa fuera. Crea una entidad que es como una barrera, que se llama límite, y se queda la sabiduría fuera. Y ahora, imagínense, esa sabiduría fuera se siente fuera de la plenitud de la divinidad, y ahora hablamos simbólicamente, y así lo expresan
los valentinianos, los sucesores de Valentín, y yo les hablo en nombre de Valentín en este momento. En ese momento la sabiduría rompe a llorar y se arrepiente. Y de sus lágrimas y de su arrepentimiento, como es divina, se produce la materia de la cual saldrá el futuro universo. Pero ojo, es una materia puramente inteligible, puramente inteligible, todavía es como una suerte de caos. Ya tenemos ahí, yo no sé si caen en la cuenta, que los gnósticos lo único que están tratando de explicar es el origen del universo, el origen del hombre, como veremos, el origen del pecado y el origen de nuestra vuelta hasta arriba, pero con un truco. Todo depende del uno y del bien, pero el uno y el bien no tiene la culpa de que exista el universo, porque el universo es el producto de una entidad que procede de él, que se llama sabiduría, pero que ha cometido el doble pecado de querer conocerle a él antes de tiempo y al mismo tiempo hacerlo sola, sin su cónyuge. Entonces, imagínense, cerrado la plenitud de la divinidad, un muro y la sabiduría llorando. Se arrepiente y crea la materia, como he dicho, pero una materia inteligible. Todavía no se ha formado el universo. Sabiduría, como está arrepentida, todo en la plenitud de la divinidad se conmisera de esa sabiduría y crea un eón nuevo que se llama el Salvador. Y el Salvador dice: oh Félix culpa, oh feliz culpa, porque va a tener lugar el universo. Y coge a la sabiduría y la arrastra, rompe el muro del límite y hace volver a sabiduría a la plenitud de la divinidad. Pero una pequeña parte de sabiduría se queda fuera. Es algo así como cuando decimos en castellano que se deja pelos en la gatera. Es decir, queda una parte de la sabiduría fuera. Bueno, pues ya tenemos a la materia inteligible y a una parte de la sabiduría fuera. Pero la sabiduría es divina. No puede tocar esa materia, aunque sea hija suya. Es el producto de sus lágrimas y de su arrepentimiento. Y entonces, ¿sabe lo que hace sabiduría? Llamémosle inferior, la superior ya está arriba, ¿eh? Y arriba sigue el universo de ese sol cerrado y están mirando ahí a la materia y al resto de sabiduría, y entonces esa sabiduría inferior crea un demiurgo. ¿Le suena a ustedes esta palabra? Demiurgo es el dios platónico del Timeo que organizará la materia inteligible mirando las ideas que están en el uno y en el bien. Y exactamente igual aquí, el demiurgo mira hacia arriba, contempla todas las ideas reflejadas, dice Valentín, como en un maravilloso espejo, y copia esas ideas y coge la materia y crea todo el universo. Luego el universo no lo crea ni siquiera sabiduría, sino un hijo de sabiduría, que ¿saben quién es? Pues el demiurgo es Yahvé. Es decir, un dios inferior. Y dicen los gnósticos, este Yahvé es tal cual, ¿eh? Necio y tonto, porque a pesar de que ha visto que en el uno están todas las formas con las que él ha utilizado esa materia caótica y ha creado el universo, está proclamando a sus infieles, a sus tontos, a sus entidades creacionadas, al universo, está proclamando: yo soy el único Dios, nadie hay más grande que Dios, yo soy un Dios celoso porque soy único. Y dice el gnóstico: tonto, tonto y tonto, Yahvé es tonto. El único Dios verdadero es el trascendente. Es decir, acaba de sacar de su chiste el gnóstico una creación de un mundo material por una entidad divina, y sin embargo la entidad divina no tiene culpa alguna. ¿Caen en la cuenta? Bien, pues este Yahvé crea al final al hombre, y el hombre, como está creado por una divinidad tonta,
pues está, lo crea y está pues como una especie de gato, como un mono, pero que no es un mono y que está serpenteando por la tierra, vamos, que ni siquiera se levanta en dos piernas. Y entonces a la sabiduría que queda fuera se le ocurre y dice: yo a este ser humano que veo que tiene, es que es complejo, dice, este ser humano ha sido formado por el demiurgo con la idea del hombre superior que está arriba. Dice, pero le falta el espíritu. ¿Cómo hacemos? Y entonces la sabiduría engaña a su hijo y le dice, sopla. Y la sabiduría, esta inferior, engaña al demiurgo, que es Yahvé, y entonces va Yahvé, el demiurgo, sopla. El hombre recibe el espíritu, se levanta como hombre pleno, compuesto de cuerpo, alma y espíritu, y Yahvé se queda sin el espíritu. Es decir, que es más tonto todavía. Entonces el rey de la creación es el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Pues a unos pocos, tener en cuenta que dentro de la historia el Dios uno y superior va enviando sucesivos reveladores, empezando por Adán y siguiendo por Seth y siguiendo por Moisés, y el último revelador es Jesús. Y si se fijan ustedes, y de, a partir de esta conferencia van y leen en su soledad tranquila el Evangelio de Juan, caerán en la cuenta que el Jesús de Juan no enseña, el Jesús del Evangelio de Juan no enseña nada más que una cosa: el Padre y yo somos uno, y vosotros, si me invitáis a mí, seréis uno conmigo y uno con el Padre. Y se acabó toda la enseñanza del Evangelio de Juan. Todo el resto son notas a pie de página. No es extraño que los gnósticos lo cogieran como evangelio de cabecera. Pues bien, estos gnósticos dicen, toda la vida y ahora empalmamos, lo que tenemos que hacer es liberarnos del cuerpo y del alma, favorecer el espíritu y volver al cielo. ¿Y quiénes son aquellos que van a volver al cielo? Pues aquellos que se juntan con algún maestro gnóstico que hayan tenido la suerte, ese maestro, de haber recibido alguna revelación exactamente de que nosotros principalmente somos espíritu, puesto que en cuanto conozcamos cuál es el origen del universo y del ser humano, podremos responder a las eternas preguntas de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Y esta es la gnosis, el conocimiento de lo oculto exclusivamente a unos pocos que obtienen esa sabiduría a base de interpretar las escrituras sagradas con esa luz especial que ningún otro la tiene, nada más que ellos. Y se encontrarán ustedes que en el siglo II un gnóstico, raro será que esté entre el primer grupo de judeocristianos, porque como se requiere mucha sabiduría platónica, normalmente estará en el grupo paulino y estará dentro de las iglesias paulinas, pero se considera el más, diría un chico, guay de los guays, el superior de los superiores y el único que entiende las escrituras sagradas del Antiguo Testamento, que ya empiezan a decirlo, o los escritos cristianos en profundidad, el único que entiende porque continuamente recibe una revelación espiritual. ¿Y cuál es esa revelación espiritual? Pues prepárense, porque la historia ha sido buena con nosotros, y en 1945 se descubrió un ánfora aproximadamente así de grande, donde había 13 libros, en plan códex, no rollo, sino libros, con 50, aproximadamente 50 tratados gnósticos del siglo IV, copiados en Egipto, aproximadamente hacia el 340, de textos judíos, griegos, y hay un trozo de Platón,
y hay un trozo también de la revelación de Hermes Trismegistos, de textos griegos que han sido traducidos al egipcio, porque en el siglo IV había dinero y había gente que se había hecho traducir del griego al egipcio y había formado una suerte de biblioteca. Esos textos han sido editados por mí mismo y por dos individuos que fundamentalmente que en ese momento estaban en Barcelona, como está, que es Josep Montserrat, que ahora es emérito catedrático de filosofía griega en la Autónoma de Barcelona, y Fernando Bermejo y otros más. Es decir, hemos formado un grupo y lo tienen ustedes ahí. Ahora les costará entenderlo. Está en castellano, tienen índices, vamos por la cuarta edición. Pero me temo que sí lo leen. Como no lean muy a fondo las 100 primeras páginas de introducción a la Gnosis, no avanzarán más allá de la página 2 o 3. Porque esa revelación o conocimiento del oculto es verdaderamente difícil. Bueno. Y entonces, para terminar, de estos tres grupos que forma el cristianismo primitivo, los judeocristianos, los paulinos y los gnósticos, ¿quién se llevó el gato al agua? Pues evidentemente los paulinos. Pues muy bien, ¿por qué? Pues porque fue, primero, los judeocristianos, si se mantenían fiel al judeocristianismo, vendían al mundo una mercancía que no quería casi nadie. Orillaba a las mujeres, tenía atención solamente en los hombres, les obligaba a la circuncisión, a hacerse judíos. Eso no funcionaba. Y segundo, todos los judeocristianos fueron aniquilados por las revueltas propias de los judíos y la respuesta del Imperio Romano en las dos grandes revoluciones judías que van desde el año 66 hasta el 135 en época de Adriano, y la última en el 135 fue tan tremenda la destrucción del Imperio Romano por parte de Adriano, que aniquiló totalmente Jerusalén y que prohibió en millas y millas a la redonda, bajo pena de muerte, que entrara ningún judío ahí, que el judaísmo no sobrevivió como estado hasta 1948. Es decir, que el judaísmo y los judeocristianos fue machacada por la historia. Los gnósticos fueron machacados también por la historia, porque como religión eran demasiada filosofía y demasiado Platón, y como filosofía eran demasiada religión. Y estando en un terreno de nadie y siendo tan selectos, acabaron también barridos. Y en torno al siglo V o VI, sin morir jamás, porque gnósticos hay hoy, y cátaros, y bogomilos, y otros muchos, y maniqueos, son en el fondo todos gnósticos. Ese movimiento sigue hasta hoy, pero siempre es una minoría. ¿Y quién se llevó? Pues los paulinos. ¿Por qué? Pues porque formaron un grupo en el que consiguieron que por medio del un rito sencillísimo que era el bautismo y la Eucaristía entraran dentro de un grupo que, aunque les exigía algunas cosas muy duras, como por ejemplo no participar en la religión cívica de la ciudad donde estaban, no sacrificar al emperador, que les podía costar la muerte en algunos casos, sin embargo les ofrecía un cielo eterno y una inmortalidad eterna exactamente igual que las religiones de misterio helenísticas, en donde había que iniciarse y donde costaba muchísimo dinero hacer una iniciación, de modo que el que se iniciaba formara como un cuerpo con la divinidad, de tal modo que a su muerte fuera tan divino como esa divinidad y tuviera asegurada la inmortalidad. Pero eso había que pagar, ir a Eleusis, ir a los templos de Isis, pagar 12 iniciaciones en caso de Isis, en caso de Eleusis 2. Imagínense uno que estuviera en Emporion, aquí al lado, o en Masilia, y que tuviera que ir a Eleusis. Tenía que pagarse todo el viaje, estar 6 meses en Eleusis, pagar
el templo, los sacerdotes, los sacrificios, la primera iniciación, la segunda y verdadera, solo los ricos podían asegurarse la inmortalidad. Sin embargo, Pablo la daba con un acto de fe y con el bautismo, que morías con Cristo y resucitabas con Él. Y con la Eucaristía, que tú te hacías un cuerpo con la divinidad. Segunda cosa que tuvo este grupo, formó un canon de escrituras propias y se reservó al grupo, a los jefes del grupo, la exégesis del canon. Es decir, que toda profecía, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no será exegizada por ninguna persona particular, sino solo por la Iglesia. Segundo, o tercero, construyó un depósito de verdades, que es el depósito de la revelación, y atribuyó a los jefes de la Iglesia la custodia de ese depósito. Cuarto, justificó que hubiera una sucesión a los jefes actuales de la Iglesia en una cadena ininterrumpida desde Jesús, los apóstoles, los obispos nombrados por los apóstoles y los obispos nombrados por esos apóstoles, por esos obispos. Es decir, fundó la sucesión apostólica que viene de Jesús. Y por último, y esto es fantástico, estableció dentro del Imperio Romano y para el grupo que al principio era muy pequeño, exactamente la misma seguridad social que tenían los judíos. ¿Me explico? Esto es muy importante. Los varones tenían una posibilidad de vivir en torno a 39, 40 años en el siglo I. Es decir, que una mujer que se casaba a los 12 o 13 años, empezaba a tener hijos a los 14, tenía la suerte de que le vivieran la mitad de los hijos, pues encantaban tres hijos con 5, 7 o con 8 años. ¿Qué hacía con ellos? No había seguridad social, pues venderlos como esclavo o vender a dos para criar a uno. Sin embargo, toda mujer viuda que entraba a formar parte de un grupo cristiano tenía asegurada la alimentación y manutención no solo de sí misma, sino de sus hijos. Cada domingo primero de mes, en una caja común, cada uno echaba lo que podía y eso valía para la manutención de viudas, los pobres, los huérfanos y para aquellos que habían sido condenados a las minas y había que rescatarlos con dinero. Es decir, que el grupo paulino controló las escrituras, controló el depósito de la tradición, controló la sucesión apostólica, fundó la seguridad social, promovió una cierta emancipación de las mujeres. Ya las mujeres no tenían que casarse a los 12 o 13 años, sino a los 17 o 18, y no con quien quisiera su papá y su mamá, sino con quien ellas quisieran, y estaba prohibido el infanticidio, sobre todo de las chicas, y no se podía abortar. Las mujeres estaban encantadas. Fíjense un caso de la atención fraterna. Imagínense, ya con esto termino, una ciudad de 10.000 habitantes en que solo 300 son cristianos. 3% por ahí, no llega. No, viene una peste como la de Marco Aurelio en el 165. La gente sale huyendo, todos huyen, los médicos huyen, mueren como chinches. Sin embargo, los cristianos son los únicos que ayudan a sus enfermos, los lavan, los cuidan, se lavan ellos mismos las manos, les dan la sopita y todo esto. Pasa la peste terrible, ha caído el 30 o 40% de la población de esos 10.000 y de los cristianos ha muerto el 3%. Resulta que el índice de los cristianos que viven después de que de los 10.000 no quedan nada más que, a lo mejor, pues quedan 4 o 5.000, bueno, si llegan, resulta que si los cristianos eran 200, pues siguen siendo 200, pero ya la proporción de cristianos es muy superior. Y encima, todo el mundo ha visto que los cristianos han muerto menos que los paganos. Realmente es que tenían una acción que costaba mucho, porque el cristianismo
exigía mucho, pero tenía unos dividendos espectaculares en este mundo para los pobres y sobre todo en el otro. El paulinismo se llevó absolutamente el triunfo hasta hoy. De tal manera que podemos decir que de los 2.000 millones y pico de cristianos que hay, hoy el 99,9% somos paulinos. Todos los que estamos aquí somos cristianos culturales. Creamos o no creamos, cristianos culturales. Todos somos paulinos. No ha quedado nada prácticamente de los gnósticos, no ha quedado nada de los judeocristianos, pequeños restos. Y, sin embargo, el paulinismo ganó el 100%. Muchas gracias. Doctor Piñero, nos ha dejado empatados. La verdad que ha sido magnífico. Vamos a abrir un turno de preguntas. Son las 9:45. Si alguien tiene alguna pregunta, pues la hacemos rápida. Preguntas cortas, respuestas cortas. Uno, dos. Una doble pregunta, muy sencilla. Una, que sea facilita, Bueno, yo creo que se puede decir, bueno, la existencia física, personal, Jesucristo, se considera, digamos, en el ámbito científico de la historia probada. Esta sería una. Y la otra parte, respecto a los primeros escritos cristianos, si eran en arameo, si eran en griego. Vale, muy bien. Primero, si usted hace la suficiente distinción, como hace la ciencia actual, independientemente de credos y de todo eso, entre lo que es ese Jesús que andaba por los caminos de Palestina, esos polvorientos ahí, que es un rabino fracasado, que era un maestro de la ley, como tantos otros, un carismático, un exorcista y un sanador. Y tiene usted después detrás todo el cristianismo que se explica maravillosamente por la reinterpretación. ¿Qué diablos de necesidad puede tener la ciencia para negar que ese Jesús histórico no haya existido? Es estúpido. Cualquier científico cae en la cuenta que si niega la existencia de ese Jesús reducido a los límites de la historia, se echa encima un dolor de cabeza y un fardo imposible de transportar porque no puede explicar el movimiento que viene después. Pero, sin embargo, si admite que una cosa es la existencia del Jesús histórico y otra cosa es la reinterpretación que da lugar al Cristo de la fe, pues, si cae en la cuenta de esa distinción, se salva continuamente y dice: me explico perfectamente por un proceso de idealización. Ahora bien, la inmensa mayoría, el 99% de la gente de la calle que diga, entre los que nieguen la existencia del Jesús histórico, es porque no son capaces de distinguir entre el Jesús de la historia, que es lo que proclama el histórico, y el Cristo de la fe. ¿Y quién tiene la culpa de ello? Pues los evangelios, que los mezclan. Entonces, claro, se presentan que es una figura única y dicen: esa figura única no existió. Evidentemente, yo mismo tampoco digo, la amalgama del Jesús de la historia con el Cristo de la fe no existió nunca. Pero el Jesús histórico, por supuesto que sí. Respondido. Y en el momento en que caiga usted en la cuenta, y caiga cualquiera en la cuenta de que es necesario hacer esta distinción, se acabaron los problemas. Casi es una mar que me tiene mucha gente frito con todo esto, pero, y yo no hago más que explicarlo, pero por favor distinga. Y en cuanto distinga, se acabó el problema. Nunca más hay problema. ¿Vale? Los escritos en griego. Y no, sí, ya sé. Ahora la segunda, no, sí, sí. No hay ni un solo evangelio en contra de lo que diga quien diga, y Dan Brown y su madre, y todo quien quiera. Nadie. Puede decir que se ha conservado ni lo mínimo del cristianismo primitivo escrito en griego, y los cuatro evangelios que tenemos, que son muy antiguos, es decir, que los más antiguos coinciden con los aprobados por la Iglesia, todos ellos se compusieron en griego, absolutamente todos. Y cualquier filólogo que entienda un poco
y que sepa un poquito, caerá en la cuenta que esos evangelios no son, uno, ni el producto de un testigo visual, segundo, que es el producto de una tradición, a veces por escrita, tercero, que están escritos en griego porque hacen juegos de palabras en griego, y cuarto, porque la Biblia que citan está en griego. Los pescadores de Galilea no van a citar la Biblia. No hay nada, absolutamente nada, ni ningún evangelio que sepamos se ha compuesto en arameo. Pero alguien dirá, es que dice Papías de Hierápolis en el 140, en un pequeño fragmento conservado en el libro tercero de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, dice que Mateo compuso su evangelio en hebreo, dice en griego hebraistí. Lo primero, que nosotros en griego no sabemos si hebraistí significa hebreo propiamente o arameo, porque los griegos no distinguían. Lo compuso en hebreo y cada uno lo interpretó como quiso. Vale, es verdad. Respuesta: si hubo algún Mateo arameo, se ha perdido. Y el Mateo actual no es ninguna traducción del griego. Está compuesto en griego genuino. O sea, que diga lo que diga, es mentira eso de que los primeros evangelios son arameos. Los dichos de Jesús, naturalmente, se dijeron en arameo, pero rapidísimamente fueron traducidos, porque el Nuevo Testamento es un producto paulino. Esto es otra conferencia, que fue la que di en Sevilla a los obreros de Girona, ¿no? Es que el Nuevo Testamento es solo el producto de la Iglesia paulina, pero asimilando a una serie de judeocristianos e incluso un protonóstico como el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan, que eran asimilables al esquema paulino. Pero eso es muy tardío. Suerte de tener al doctor Piñero entre nosotros. Voy a aprovechar muy rápidamente unas preguntas a las tres partes que tan brillantemente nos has expuesto. Verás, los presocráticos, la gnosis o el esoterismo cristiano y la masonería espiritual, dicen lo mismo. Entonces, hay una parte de estos tres. ¿Usted me lo pregunta o lo afirma? No, yo te lo pregunto. Yo te expongo esto para hacer la pregunta. Y la pregunta es... Pues ya puedo responder. No, pero... De la masonería espiritual no tengo ni idea. Yo soy masón y por eso te puedo decir. Bueno, pero yo no tengo ni idea. No, pero la pregunta es la siguiente, perdona. En esos textos dice que cuando se habla de resurrección, lo que se quiere decir es iniciación. Es decir, no es volver a la vida, sino pasar de un estado de conciencia a otro. La pregunta que te hago es, ¿puede ser cierto que en vez de resurrección sea iniciación? Eso en cuanto a la primera parte. Vale, permítame que le responda. Es posible. En el Evangelio de Juan, sobre todo en el capítulo 5, todo lo que usted dice es absolutamente posible. Porque el que ha recibido al revelador ya ha sido iniciado, y dice especialmente en el Evangelio de Juan que quien ha creído en él ya ha resucitado y ha pasado de la muerte a la vida. Luego, eso es así, pero eso no es doctrina paulina. Y en el mismo Evangelio de Juan, un redactor posterior, un editor posterior, lo corrigió y le hace decir a Jesús, y yo os resucitaré en el último día. Es decir, que distingue claramente entre esa resurrección, plan, iniciación, transformación, etcétera, de esa resurrección más judía. Es decir, el Evangelio de Juan está retocado en plan ortodoxo posterior. Pero es posible, y los primeros cristianos así lo afirmaron. Segunda. Muchas gracias. A ver, en 1947 un
explicaré por qué digo esto, porque en el Masoni, un pastor de Duino, como sabes, en el mar muerto tiraba unas piedras a unas cuevas en Tungran, cayeron en unas vasijas, sonaron, y ahí se encontraron los papiros, los famosos papiros de, llamados del mar muerto. Mohamed, este pastorcillo, murió en un campo de cáncer, sufriendo enormemente, no tenía dinero ni para morfina. Él decía que era la maldición de haber encontrado los partidos. A mí me ofrecieron hace 15 o 20 años, no recuerdo, cuando estaba haciendo el primer libro mío, humildemente, me ofrecieron un papiro, unos judíos de Bucarest, de los procedentes del Mar Muerto. Se los llevé al padre Ocálaga, que seguramente lo llegaste a conocer, que era el de San Cugat, que era el gran traductor, y me habló, porque eran muy diversos los partidos. Había trozos, solo había una parte, un rollo que parecía una parte de un evangelio. Me habló que parecía que hablara de la figura de Jesús como un mago. ¿Qué opina el profesor de esto? Está mezclando dos cosas. Sí. Ocálaga nunca dijo eso. A mí me dijo eso. El trozo de papiro, a mí me enviaron una fotocopia. Pero no es famoso, bueno, puede ser que haya... El papiro que me querían vender, que no lo compré, evidentemente, bien, porque me pedían mucho dinero, además el origen era italiano. Ya, pero no existe estrictamente ningún papiro, bueno, eso lo hemos discutido mil veces en ámbitos académicos, estrictamente que se puede decir Jesús es un mago, porque esa es una lectura errónea. Ya. Lo que es famoso Callaghan es por ese artículo de... 1972, publicado en español en la revista bíblica, en el que dice que el fragmento 4, o sea, cueva cuarta de Qumran 7, pertenecía al Evangelio de Marcos, en concreto del capítulo 6. Es un papiro así de pequeñito. Sobre eso se ha escrito desde el 72 toneladas de tinta. Y yo lo he escrito no solamente en la guía para entender el Nuevo Testamento, sino también en mi blog, decenas de veces que me lo han preguntado. Eso es una polémica absolutamente zanjada hoy. Absolutamente zanjada. Y no porque se hayan hecho pruebas del carbono 14 con fragmentos tan pequeños, no, sino porque a base de estudiar y de estudiar se ha descubierto que cada hoja de papiro tiene como su huella dactilar. Es decir, lo mismo que nosotros, aunque seamos miles de millones, tenemos unas huellas dactilares que son únicas e individuales. Mirado al microscopio, cada hoja de papiro tiene una disposición de las fibras que es suya y de ningún otro. Pues bien, esa misma disposición de papiro se ha encontrado y se ha confirmado muchas hipótesis que anteriormente, sin saberse esto, ya se habían escrito a lo largo de la ciencia, porque desde el 1972 no han dejado de proponerse respuestas a Ocálaga. Se ha descubierto que un papiro que contiene la epístola a Enoc, es decir, lo que ahora está conservado, si no me equivoco, en el capítulo 106 primero de Enoc, que es un apócrifo del Antiguo Testamento que está compuesto como mínimo de 5 o 6 libros distintos. Y lo he editado yo, no en la colección de gnósticos, sino en la de apócrifos del Antiguo Testamento, del que he sido editor yo también. Entonces, ahí... En el 106, cuando yo lo edité, no se sabía todo esto, pero ahora es absolutamente claro que el papiro que tiene un trozo de Enoc, del capítulo 106, es decir, de la epístola de Enoc, tiene las mismas huellas dactilares que el papiro de 4Q7. Luego, entonces, no es posible. Aparte, que se criticó mucho a Ocálaga porque un fragmento muy pequeñito suponía una variación de lectura. Fíjese que era un fragmento así, pero para que encajara había que suponer una variante del texto del capítulo 6 de Marcos que no estaba en ningún manuscrito. Tenemos 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento y están prácticamente todos digitalizados.
Entonces, era una variante absolutamente ignota. Y segundo, si el papiro es así de pequeño, para que coincidan todas las letras, ¿cómo sabemos que ese fragmento así pequeño tenía una alineación exactamente igual que el Evangelio primero de Marcos? Es que es imposible. Es decir, hubo torrente de críticas a O'Callaghan, pero O'Callaghan se hizo famoso con eso. Incluso Carsten Peter Tide escribió un libro a propósito de que ese papiro y otro, el Papyrus Magdalen Oxford, y un trozo que hay de la colección Roca Puch, que ahora está en Montserrat, que sí que pertenecen al mismo papiro, pues también eran del Nuevo Testamento. Bueno, que lo son, pero que eran exactamente iguales que a los de Qumrani, que por lo tanto, como este Carsten Peter Tide lo ponía por la caligrafía como escrito en torno al 40 o al 50, teníamos la demostración que el Evangelio de Marcos habría sido escrito en el año 40, solo 7 años después de la muerte de Jesús. Perdón, resulta que yo me he olvidado de apagar el... Entonces, no es posible. El trozo que nos ofrecieron, que sigue estando a la venta, era muy pequeño. Hay 40.000 fragmentos. Sí, sí. Por último, no sé si me atrevo ya en vista de futuro edición, pero bueno, te lo pregunto. El Génesis nos habla de la creación del mundo, pero Zohar nos habla de antes de la creación del mundo. El Zohar. Y la física actual le da la razón. El Zohar es el libro de la sabiduría, es propiamente el libro del reflejo, del brillo. El esplendor, el libro. Del esplendor. Nos habla de la creación del mundo antes, cuando se formó verdaderamente con la explosión del Big Bang. Entonces la física actual parece que le da la razón a la explicación del Zohar. ¿Qué opinas, pues? Pues que el Zohar es dificilísimo de entender. Sí, pues. Pertenece a la Cábala. El Zohar está escrito probablemente por Moisés del León, es del siglo XI, ¿no? Y realmente eso son especulaciones cabalísticas que vienen aproximadamente del siglo II y que en los apócrifos del Antiguo Testamento tiene usted en el tomo cuarto, precisamente donde está el ciclo de Enoch, en el tomo cuarto tiene usted allí dos libros cabalísticos ya, compuestos probablemente en el siglo IV o V, pero con fondo del siglo II, que son el Enoch hebreo y el Enoch eslavo. Enoch eslavo, segundo Enoch, y Enoch hebreo, tercero Enoch. Léalo y ya verá cómo podría usted interpretar cualquier cosa. Entonces, que el Zohar esté hablando de previo antes de la creación... No habla del Big Bang. Bueno, yo lo interpreto así. Ya, pero usted lo interpreta así, pero no se imaginaba eso. Fíjense que para un judío existen muchas cosas antes de la creación del mundo. Por ejemplo, la Torá. La ley existe antes de la creación del mundo. Y según el libro de las parábolas de Enoch, en el capítulo 48 tiene usted clarísimamente, y es un libro judío, que el concepto, al menos el concepto del Mesías, es anterior al mundo. Entonces usted podría interpretar que antes de la creación de este universo, tanto el libro primero de Enoch como el Zohar están hablando de algo previo que yo interpreto como el Big Bang. Pues mire, no me parece correcto. No me parece correcto, es demasiada fantasía. Y lo que debe decir... Yo, modestamente, le digo que no es correcto, es fantasioso. Créame de verdad, porque conocemos la historia de ese pensamiento desde el siglo II ininterrumpidamente hasta el XI. Yo no lo creo, ¿eh? Pero usted es un especialista y yo no en eso. Es una arma de nuestra especie muy importante. Sí, mire, ¿sabe lo que dice? Es uno de mis lemas. Lo digo en latín y ahora lo traduzco.
non omnia possumus omnes. No todos podemos todas las cosas. ¿Quién lo dijo eso? Pues Virgilio, en las Bucólicas. Ese es uno de mis lemas. No podemos todas las cosas. Yo, del Zohar, pues no tengo ni idea, más que lo que una persona poco culta que haya un poco leído de eso. Pero yo no puedo discutir a lo mejor con usted del Zohar. Me consideraría incompetente. Así que en eso me pongo yo a una altura inferior a la de usted. Última pregunta. Porque son las 9:02. Ah, ¿y el sindicato? Sindicato. El sindicato protesta. Tendemos a que la erudición nos obnubile, nos deje turulatas. Pero Heráclito decía que no es lo mismo la polimaceia que la sabiduría o sofía. Sí que no. Polimaceia es la erudición. El saber demasiado. Muchos saberes, muchos saberes. Los muchos saberes. Que los muchos saberes hinchan vanamente. Efectivamente. Y es el gran pecado o la gran tentación que nos encontramos en nuestro tiempo. Bien, dejemos hablar de eso. Los humanos, los grupos humanos sociales han intentado siempre la división. Unos por la riqueza, ricos y pobres, y otros con la concentración, la manipulación, la monopolización del conocimiento, estableciendo los sabios y los ignorantes, para de este modo dominar el mundo. Esto ya se encuentra en los pitagóricos, con los esotéricos y los acusmáticos. Entonces, este esoterismo lo encontramos también en los gnósticos. Podemos encontrarlo también en los gnósticos. Te explico, los esotéricos son los de dentro, los acusmáticos sí, sí, son solo los que oyen, no, oye, los de fuera. Solamente oyen. Además, entre los pitagóricos, sabe muy bien que durante 7 años no podían hablar. Tenían derecho a hablar. Bien, el hecho es que el pitagorismo se lo desarrolla después Platón, y después pasa a San Juan, a San Juan y a los gnósticos. Bien, entonces esto, me ha parecido una ausencia muy, muy notable el no haber mencionado, por lo menos mencionado, a Plotino, ¿no? A Plotino. Sí, sí, lo he mencionado. ¿Sí? ¿Sí? Pero no he dicho la palabra Plotino, es la ley, sí, la ley de que toda emanación es inferior al emanante. Eso es Plotino. Lo que pasa es que no quería tampoco. Muchos de los textos de Nahamadi probablemente están escritos en contra de Plotino. Y Plotino en contra de esos textos. Sí, entonces solamente quería decir que, si bien ha dominado nuestras civilizaciones helénico-cristianas, ¿no? El logocentrismo, con la, en el principio era verbo, con Goethe, en la historia del pensamiento, Goethe establece un nuevo principio, ¿no? El in principio era acción, era no sé. Acción. Por lo tanto, diría, la historia de las ideas y de los pensamientos tienen sus tiempos, ¿no? Y lo que va a suponer es el principio de intensidad ácida que dará lugar a todo el evolucionismo, a todo a la acción, el desarrollo. Es lo que después dará lugar al esclat, ¿no? Bueno, al... Explosión. A la erupción, diríamos, a la aparición del lenguaje en un momento determinado de la humanidad. Es una primera parte. Muy bien, bueno, lo de Goethe es bastante conocido en el Erzteta, en la primera parte, ¿no? Y ciertamente cuando empieza, yo he tenido que leerlo en alemán.
precisamente para explicárselo a mis hijos, que son alumnos del Colegio Alemán de Madrid, que por mucho que supieran alemán, yo que sabía infinitamente y sé menos que ellos, por no haber tenido educación alemana, sin embargo, al haber tenido una educación filosófica, pues le tenía que explicar a ellos pues lo que ellos entendían según la letra, pero no. Sí, im Anfang war der Tat, el hecho, la acción. Eso es lo que dice exactamente el texto. Pues es verdad. ¿Y qué quiere que le diga ante esa, digamos, brillantez de Goethe? Pues que puedo estar de acuerdo. En realidad, a mí personalmente, como filólogo y como centrado en el siglo I, esa posición de Goethe ya en el siglo XVIII me queda muy lejos. Y como tal, no explica el mundo en el que yo vivo, que es el mundo del siglo I. O sea, yo le puedo aceptar, digamos, como un desarrollo del pensamiento que me parece muy bien, pero si usted me pregunta eso, yo lo puedo aplicar a los gnósticos tal como los hemos editado de la Hammadi. No lo creo. La única división es entre el logos esotéricos, el interior no proferido, y el logos proféricos. El logos proferido. Ese logos proferido solo se da después y por misericordia del gran espíritu inmortal, solo después propiamente de la creación del universo. Antes era solo un logo. Si usted quiere entender que ese logos es la acción, puede entenderlo. Pero el logos propiamente no es quien crea el universo, sino sabiduría. El logos lo redime, porque el logos, el salvador, se unen muchas veces en los textos gnósticos. ¿Vale? Pero también sabiduría a veces, pero no sabiduría como creadora del mundo, sino sabiduría como impoluta, de vuelta a la totalidad del pleroma, pleroma en griego, que es la plenitud de la divinidad. Entonces, yo creo que el logos como acción superaría a los gnósticos del siglo I. No se lo imaginaría. Ahora, sí que dale como clave hermenéutica cómo Goethe pudo, con su tremendo talento, ver que en esos gnósticos estaba la clave para él llegar al principio. Era la acción. A lo mejor se inspiró en los gnósticos, no cabe la menor duda. Ahora, Goethe es un mundo, un talento sobrehumano. Pues es posible. Una segunda parte es, así como explicar socioeconómicamente uno de los factores del éxito del paulinismo, no se puede decir también, como Gibbon y otros han dicho, que gracias al Constantino, que coge el cristianismo como instrumento ideológico político a la unificación ideológica, digamos, así de la redundancia del imperio romano. Totalmente cierto. Eso fue el inicio del triunfo y de la muerte del cristianismo como movimiento, porque el cristianismo tiene un crecimiento de aproximadamente el 40% por década, llega a un momento a finales del siglo IV que se establece, y esas conversiones en masa son forzadas, en el momento en que son forzadas, precisamente porque es totalmente cierto que Constantino, que por cierto nunca se convirtió al cristianismo, nunca, no tenemos ni siquiera en el lecho de muerte, ni tampoco sabemos si es verdad el famoso edicto de Milán del 312, y hay mucha gente que lo duda últimamente, abro un paréntesis, porque el edicto de Milán, es decir, el edicto de tolerancia, que tampoco debemos confundir con el edicto de Teodosio I en el 300,
80 que declaraba el cristianismo única religión lícita, el edicto de Milán de tolerancia, es decir, de permisividad del cristianismo, solo es citado por Eusebio de Cesarea y por Lactancio, es decir, dos cristianos, y por ningún otro historiador. Es muy sospechoso que un edicto de un impacto tan tremendo haya pasado desapercibido a todos los otros historiadores que no sean Eusebio y Lactancio. Cierro el paréntesis. Lo que sí es totalmente cierto, que en el momento en que cristiano o no cristiano, Constantino acepta que hay una parte muy importante y muy vital de gente religiosa en el imperio, que son los cristianos, y que probablemente sí se convence a los paganos que acepten una buena parte del cristianismo, unificaría la religión del imperio y sería una fuerza enorme para que él conquistara también a los obispos de Oriente. Ten en cuenta que cuando el edicto de Milán, Constantino había sido César. Bueno, para esto habría que explicar que desde la época de Diocleciano el gobierno del imperio se divide en cuatro partes: Occidente y Oriente, un Augusto y un César, es decir, un primero y un segundo, y un Augusto en Oriente y un César. Eso enseguida, la muerte de Diocleciano, casi desaparece, pero sí que existe un Augusto, que es Constantino, y un Augusto en Oriente, que es Licinio, si no me equivoco. Vamos, estoy muy lejos de mi ámbito, ¿no? Y entonces Constantino lo que hace es utilizar el cristianismo para aglutinar Occidente y aglutinar también Oriente, y que los obispos de Oriente le voten a él con todos sus cristianos para ser también el Augusto de Oriente, cosa que consigue. Ahora, eso bien, eso fue la muerte del cristianismo. Radicalmente. Porque a partir de ahí probablemente empieza quizás una época de renovación, ahora, necesariamente, en la que tiene que cambiar todo, absolutamente todo. Porque como el cristianismo no cambia absoluta y radicalmente, incluso en su sistema, digamos, mental de dogmas, dentro de 100 años, si vivimos, será una pequeñísima minoría. El cristianismo tiene que cambiar su estructura dogmática por una estructura simbólica, porque ya los dogmas como tal no se pueden mantener porque están fundados en mitos. Por lo tanto, la mentalidad del siglo XXI no lo resiste. Si cambia, subsistirá, y si no, que yo creo que cambiará y subsistirá, y si no, quedará reducida a una minoría muy pequeña, y vamos, no más de 100 años si vivimos. La última pregunta, Richard, 10 segundos para formular. Sí, me preocupó lo que dijo del Dios, los dos dioses. Sí. Porque, bueno, yo en un Dios superior y uno inferior. En una de las ramas masónicas, este rectificado, insistimos mucho en el hecho de que hemos sido creados a la imagen de Dios. Entonces, claro, todos hemos sido creados a la imagen del Dios tonto, según los gnósticos, hemos sido creados en cuanto a nuestra parte corpórea y anímica, ¿sí? Pero hemos sido creados por el Dios tonto, en parte a su imagen, pero siempre teniendo en cuenta que en el fondo esa imagen suya es errónea, porque, como he dicho, el demiurgo contempla las formas del hombre primordial, que es un ente, es decir, es un eón, está en las ideas del pleroma. Entonces, el demiurgo de hecho ve el reflejo de ese hombre primordial en el espejo y cree que ese hombre, él es también, en cuanto que tiene espíritu, y lo cree él a su imagen y semejanza. Pero en realidad, solo el cuerpo y el alma, el espíritu, es insuflado más tarde y es el único que es verdaderamente a semejanza. Ahora bien, una cosa es ser creado a imagen y otra cosa es semejanza. Ser creado a imagen no tiene mucha importancia, pero la semejanza es la consustancialidad.
Y con esto vamos al principio filosófico de que el ente, la entidad, se predica análogamente. Es decir, el único de quien se puede predicar el ente en sí absoluto es la divinidad, y nosotros análogamente somos entes porque dependemos de algún modo de la divinidad. Bueno, pues transferido a los gnósticos, ciertamente sería lo mismo. Nuestra semejanza es analógica, pero es una semejanza que en el fondo es consustancial con el gran espíritu inmortal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Y doctor Piñero, ha sido un auténtico y verdadero placer haberlo escuchado. Muchísimas gracias.